Dos minutos. Libros en las manos. Otro reconocimiento, más premios, una, un nuevo ejemplo del talento alvariense, aunque, eh, aunque ella es, eh, es alecantina, pero lleva ante nosotros 16 años. Yo creo que ya lo suficiente para considerarla paisana. tenía la compañera Marta Rodríguez, en las páginas de La Voz, nos contaba el Oscar de la Literatura, la Fundación Cuatro Gatos premia un libro del sello almeriense Libre Albedrío. Es una editorial que nacía en el año 2014 y en estos cuatro añitos y algo que lleva de vida, De las veces que he hablado con Gemma Sirvent, que es eh, la persona que está al frente de la editorial, se ha sido por algún que otro premio que le han otorgado, así que la carrera que lleva es fantástica. Este, concretamente, a la vista, que es el título del mismo, esto que están viendo, vale ha sido el premiado por la Fundación Cuatro Gatos. Decía Marta, aunque dice Gemma no, que Marta me quiere mucho y ha exagerado un poco. Eh, pero decía algo así como que es considerado como el Oscar de la literatura juvenil infantil. Bienvenida, buenas tardes, Emma. Muchas gracias, Joaquín. Eh, eh, no, no exagera, Marta. Esto es así, o sí. Bueno, sí. es que sí, sí, está, ¿no? ¿Sí? bueno, sí, es que la verdad que que la literatura infantil carecemos bastante de, de premios y reconocimientos internacionales. Y, y la Fundación Cuatro Gatos, pues eh, la verdad que hace una labor fabulosa, eh, es comparable a, a al Oscar de la Literatura en, en Castellano, en Literatura Infantil y Juvenil. Y, y bueno, es un premio internacional en el que se valoran eh, obras de editoriales de 19 países de todo el mundo, editoriales que publican obra en castellano. Y, y bueno pues más de 175 editoriales más de 1500 obras y de todas esas eligen 20 títulos que consideran pues que tienen eh, una calidad destacable a nivel eh, de escritura uh -huh. y a nivel literario y a nivel plástico y bueno pues destacan estos 20 títulos y para nosotras las editoriales además chiquititas sí, no. que competimos con editoriales grandes en este premio pues ...que se nos tenga en consideración... ...pues imagínate, para nosotros es más que un Oscar. Tiene, tiene <laughs> más mérito aún si esto que me dice, ...claro que sí, sobre todo, bueno, pues estando aquí en Almería... ...en esta quinta del sureste, que hay que buscarse la vida... ...hay que tocar muchas puertas, hacerlo hay que son? hacerlo expresión que... doblemente bien, si me, si me permite la expresión. ¿no? Hay que hacer mucho ruido. Mucho ruido, hay que hacer mucho ruido, ya lo no creo que sí. Bueno, este es el premiado a la vista, Daniel Montero Galán, que es el autor, uh -huh. editorial, como decimos, en Almería, Libre Albedrío. Este otro, que es una, una portada así, un, un formato un poco más grande, este llegó también a la final, ¿no? Sí. Eh, a, alrededor, a, música es Alrededor. Música Alrededor ha sido final... bueno, es increíble, o sea, tenemos un premiado la, por la Fundación Cuatro Gatos y, y además tenemos un libro que quedó finalista... Música alrededor, que, que bueno, si a la vista es un libro que habla de ecología, que habla, el, el protagonista de la obra es una isla que se va viendo afectada por la mano del hombre y cómo el, el utilizar y explotar los recursos de la naturaleza mm. va estropeando la isla, pero bueno, es el... Es el eh, Propio lector, el que tiene que sacar las conclusiones de la obra, porque es un, es un libro silencioso. Eh, música alrededor, eh, al revés, es muy musical, eh? yeah. tiene todo música. Uno es muy silencioso en el que hay que sacar las conclusiones y hay que buscar las palabras. Pues, música alrededor es, un, es una melodía en forma de álbum ilustrado. Además, lleva partituras al final que también se puede tocar la música de, bueno. de la obra y te puedes descargar. Eh, una banda sonora eh, en, en, a través de un código QR es, es un compositor de Jaén, eh, Cristóbal López Gándara, que me ha hecho una banda sonora para la obra y las ilustraciones son de la gran sí, Lucía vas. Cobo, que ha hecho un trabajo fabuloso con, con este libro. Y bueno, pues es un canto a, al poder evocador de la música y como nos, tra nos transporta a lugares que, que de otra manera no llegaríamos. Cómo han cambiado los cuentos de nuestra infancia a lo, lo de hoy en día. ¿eh? Sí, ¿eh? yo siempre digo que ahora el arte se está haciendo en libros y sí. los niños tienen acceso a, al arte a través de los libros, ya no hace falta ni que vayan a un museo, lo tienen en su casa. Las ilustraciones son buenísimas, ya lo creo que sí. En alguna vez lo hablado contigo, me gustaría esto volver a subrayarlo. Trabajar para el público infantil, juvenil, sobre todo el infantil, ¿eh? me quedo uh -huh. con el infantil, es más complejo y delicado de lo que aparentemente parece. ¿no? Eh, es un público muy complejo porque, aunque no nos lo parezca es un público muy exigente y ya no solamente eso, es que es, es un público que se está formando un espíritu crítico y que está desarrollando su propia personalidad. Entonces hay que ser muy respetuoso con, con este público y ofrecerles la mejor literatura que, que podamos. No vale cualquier cosa para un mm. niño. Y creo que eso es lo que va a marcar la diferencia en, en lo que sean en el futuro, en que sean adultos, libre pensadores, y con la suficiente creatividad como para tomar el rumbo de su vida o que, o que no. ¿Pasan por tus manos muchos trabajos al cabo de todo un año? Sí, uh -huh. ¿eh? sí, sí que pasan, sí. Tú seleccionas como editorial que eres, evidentemente. Claro, ¿no? sí. Siempre intentamos eh, pues, eh, tener sobre todo en cuenta la calidad de los textos, que sean textos de alto valor literario. Y, y buscamos el complemento perfecto en las ilustraciones y trabajamos con ilustradores que además, como oh. puedes comprobar, están muy, muy valorados buenas. a nivel internacional. Un par de libros más. Este se llama Cuentos Criminales. Pedro Mañas, sí. David Sierra Listón. Va ya por la segunda edición este, ¿no? Va por la segunda edición. Ese libro está siendo todo un éxito. Es un libro bastante transgresor. Sí. <laughs> que, El que... título es un tanto especial. Sí, sí, criminal". sí. Pero bueno, es, un, es novela policíaca para niños. Es uh -huh. tremendamente divertido. Y, y tiene un lenguaje muy, muy inteligente, porque la verdad que Pedro Mañas es un gran escritor que maneja el lenguaje con un humor velado, con un sentido de, de la narrativa fabulosa. ¿Te acuerdas de aquel, de aquel grupo que de... se llamaban Los Cinco? Claro, claro. Sí, no, ¿eh? Es algo así, bueno, es, es que... Sigue, sigue, sigue editándose, Juventud un... lo sigue editando, sigue sí. Editando, sí. ¿Va por ahí más o menos este tipo de, de, eh, de aventuras? Es un poquito más, un, más ¿no? un poquito más ácido, <laughs> vale. bueno. pero es tremendamente divertido y, y muy recomendable para, para lectores ya un poquito más mayores, para 10 uh -huh. años, a partir de 10 años, y yo lo recomiendo también para padres, vale. que cuando lo leen se divierten muchísimo. Y este laberinto que tiene por portada Dos Caminos, ¿este qué? Bueno, bueno, Dos Caminos eh, no nos deja más que alegrías este libro del gran Guridi, que es eh, un autor e ilustrador sevillano, que es tremendamente conocido en todo el mundo, es, eh, bueno, es uno de los talentos más importantes que tenemos en nuestro país. Y, y bueno, pues nos regaló esta obra a libre albedrío porque para mí ha sido un regalo. El año pasado fue mención en la Feria del Libro de Bolonia, entre los cinco mejores libros del mundo de literatura mundo. infantil y juvenil de todo el mundo. Ahí sí que entrábamos con editoriales de todos los países. Y, y bueno, eso fue alucinante la mención en Bolonia, gracias a Buridi. En cuatro años, eh, Gemma, en 2014 aparecía Libre Baterío, esta editorial, y cuatro años, pues, prácticamente, no, no podrás quejarte, ¿no? No, que te va. lo ocurra. No, no, no digo que no te lo trabajes, está claro que sí. ¿no? O sea, bueno, todo pero... tu, tu, tu olfato como editora, ¿no? Y eso también influye mucho, ¿no? Saber sí. esto, esto sí y esto no, ¿no? Sí, sí. Pero hasta ahora has acertado en no. pleno. Sí. Sí. sí la verdad es que, que es un orgullo el, el ver que las apuestas que vas haciendo y, y también los riesgos que vas corriendo porque es verdad que solemos apostar por hay veces que apostamos por obras un poquito más eh, arriesgadas y, y ver que esas obras son precisamente las que más se valoran en el mercado las que más se valoran a nivel internacional sobre todo que, que bueno el mercado español pues a veces es un... Más complicado, más, eh, es, es más conservador en, en el sentido de la literatura infantil y ver cómo se van abriendo camino y van abriendo puertas, pues bueno, para nosotros es un orgullo el poder darle voz a autores que arriesgan y que ven claro. la literatura desde un punto de vista novedoso. Literatura infantil juvenil de autor bajo el paraguas de una editorial almeriense, libre albedrío, reconocimiento a su obra como. Estamos hablando este, este, esta fundación. Me llama la atención la Fundación Cuatro Gatos. Sí. El nombre el nombre que tiene, bueno, <laughs> Aparentemente quiere decir que son cuatro gatos, ¿no? En la expresión sí, bueno, esa que utilizamos, es que nada, estos son cuatro gatos. En la ¿no? literatura infantil somos cuatro gatos. <laughs> bueno, sigue siendo para grandes minorías, como decía aquel también, ¿no? Eso es. Pero abriendo, abriendo camino, desde luego que sí. Mucho mérito tiene esto. Te agradezco la visita. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta por la próxima. Hasta la próxima. Eh, Cineclub, eh, aparte de la película que, en fin, que, que proyecta cada jueves viernes, aparte de esto. Eh, ha empezado un ciclo que se llama Acercamientos, Cine y Fotografía. De hecho, esta misma tarde la fotografía tiene protagonismo a través de un documental. Ahí se...